¿Cómo están, colegas? Están aquí otra vez en su canal de campanas. Ahora, en este video, veremos lo que es la iluminación de la torre y veremos de dónde se prende la iluminación también. Empecemos. Pues como podemos ver, ahorita ya está casi anocheciendo, que por cierto, hay un cielo precioso. Así que ahorita ya es buen momento para empezar a iluminar lo que es la torre. Así que acompáñenme a prenderla. Antes de prender la torre, vamos a localizar primero los tres focos. Como podemos ver, aquí está el primer foco que ilumina lo que es la mayoría de la torre. Acá ilumina lo que es la parte baja de la torre. Y acá tenemos el último foco que ilumina solo la cruz. Pues de aquí es donde se controla toda la iluminación y electricidad de la torre. Aquí también al lado está la hojita de los horarios, de los toques y también de las fechas de las fiestas fúnebres. Y el primer apagador, que es este, este es de la esquila eléctrica para que pase electricidad de la esquila. Este es del foco de la parte baja de las campanas y este es el foco de la cruz y de la parte alta del campanario. Así que a lo que vamos a acceder es a prender el primer y el segundo switch. Y ahora con eso, ahorita vamos a volver a subir para ver qué tal se ve. Bueno, pues así es como se ve. Así podemos ver que, como les platicaba, que ese foco ilumina solo la parte de arriba, está la parte baja y está la cruz. Y en un rato los veo, ya que ya sea completamente de noche, para que vean lo precioso que se ve y lo impresionante. Bueno, colegas, pues aquí como podemos ver ya es completamente de noche. Pues como podemos ver ya se ve ahora sí ya completamente lo que es iluminada la torre, y desde mi punto de vista está muy bien acomodado los focos de manera que se ilumine la mayoría de la torre. Por ejemplo, acá la parte de las esquilas casi no se alcanza a alumbrar, pero es una parte que no se alcanza a ver mucho desde abajo, así que eso no tiene mucha importancia. Pero lo que sí se alcanzan a ver son las campanas, y por eso le di mayor importancia a las campanas de hilo fijas y a la cruz. Y pues como podemos ver, se ve totalmente hermoso y totalmente iluminado también. Bueno, colegas, pues vamos a dar por terminado este pequeño video. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren más videos como estos acerca del campanario, de cosas que tiene o algo así, pónganme en los comentarios y yo le hago un video acerca de esto. Este video lo hice gracias a un suscriptor que me comentó que hicieron videos acerca sobre la iluminación del campanario. Pues bueno, colegas, ahora sí, dicho esto, los veo hasta el próximo video.